Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. ¿Estás ahí? Pues Dios te va a bendecir hoy. ¡Aleluya! Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él, porque es un día maravilloso. Hoy estamos celebrando el Día de los Padres. ¡Aleluya! Y hoy queremos saludar y felicitar a todos los padres que me están escuchando en este programa de Portal de Gloria. Mire, el padre es lo más parecido al Padre Celestial, porque tienen una, vamos a decir, una comisión sacerdotal. El ser padre es una comisión que Dios dio al hombre, y se parece tanto a Dios porque él es que tiene la autoridad sobre su casa. ¡Aleluya! Así que hoy te felicitamos a ti, padre, que me estás escuchando, y en especial a un señor que se llama Salvador Ramírez. ¡Aleluya! Él es mi padrecito querido, y en esta hora yo espero que esté escuchando este programa. Padre, te bendigo y doy gracias a Dios por todos los años de vida que te ha dado con nosotros. Es un hombre fuerte, amado, ya tiene 93 años y sigue para adelante, tiene esa mente clarita y camina y hace, y él hace comidas en casa, él cocina, él hace de todo. A veces lo tenemos que regañar, hermano, porque quiere hacer más de lo que debe. Pero no importa, él sabe que lo hacemos con amor y por amor. Así que en esta mañana te bendigo, padre. Y si ustedes me lo permiten, yo quiero dedicar una canción a él, aleluya, en esta mañana. Y también a los padres que me están escuchando. Amén. Así que voy a cantar una canción. Padre, esta canción es para ti, en honor a ti. Mi padre es un digno ser, buen amigo y buen cristiano. Mi padre es un digno ser, buen amigo y buen cristiano, fraternal como un hermano y de justo parecer. Al llegar a conocer, he querido ser su espejo, meditando en su consejo, sus penas y sinsabores. Expresar lo que yo siento es sumamente complejo.
hablar del tiempo pasado será revolcar la historia, reviviendo la memoria de ese camino andado. Pero mi padre ha forjado para el futuro un bosquejo, y no es el mismo reflejo el que ostenta en este instante. Son grandes para un gigante los zapatos de mi viejo. Aleluya. Esto es para ti, papá. Aleluya. Recíbela con amor de tu hija que te ama. Y Beth, aleluya. Una carta de un padre hacia su hijo. Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprenderlas. Puedo dirigirte, pero no responsabilizarme por lo que haces. Puedo instruirte en lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti. Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. Puedo hablarte del respeto, pero no puedo exigir que seas respetuoso. Puedo aconsejarte sobre las malas y buenas amistades, pero no puedo escogértelas. Puedo educarte acerca del sexo, pero no puedo mantenerte puro. Puedo platicarte acerca de la vida, pero no puedo edificarte una reputación. Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decir no por ti. Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses. Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas altas, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso. Puedo amonestarte en cuanto a cómo al pecado, pero no puedo hacerte una persona moral. Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo darte vida eterna. Puedes estar seguro de que me esforzaré hasta el máximo para dar lo mejor de mí porque te quiero. Pero lo que hagas en tu vida dependerá de ti. Aun cuando siempre esté junto a ti, las decisiones las tomarás tú. Solo le pido a la vida que te ilumine para que tomes las correctas. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama esa persona. ¡Wow! ¿Qué reflexión más hermosa? Es una reflexión de los padres hacia los hijos. Yo siempre digo que el día de los padres es día de los hijos también, porque sin padres no hay hijos y sin hijos no hay padre, ¿verdad que sí? Y queremos felicitar también a los padres adoptivos. Los padres adoptivos también tienen un lugar especial, porque el padre biológico escogió él mismo ser padre cuando tuvo una relación con su mujer o con su esposa. Pero el padre adoptivo no escoge ese hijo, se lo pone en el corazón, se lo trae a su vida, el mismo Dios del cielo. Y recuerda tú que me estás escuchando, José, el esposo de María, no fue un padre biológico de Jesús, fue padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, Dios puso en su corazón el amor, la abnegación, para que él protegiera a ese niño hasta el final. Porque José, aunque fue padre adoptivo, fue un padre amoroso y bueno con Jesús. ¿Qué te parece? Aleluya. Lo que para nosotros es una cosa, para Dios es otra. Lo que nosotros menospreciamos, para Dios es preciado, amado, bien visto. Así que piensa como Dios para que entiendas lo que es Dios. Habla como Dios para que
entiendas lo que Dios quiere que tú hables y sé como Jesús para que te parezcas a Él. Oh, aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de el libro de Segunda de Reyes. Y dice así la palabra: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y dijo Eliseo: sí, yo lo sé, ¡calla! Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado para que yo vaya a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó los dos juntos, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas otra vez que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: hoy a tu señor de sobre ti. Él dijo: sí, yo lo sé, ¡calla! Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, 50, y se pararon delante de los ojos y de ellos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, pues no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Aleluya! Padre, esta palabra es tuya. Solamente tú sabes lo que contiene en la revelación de cada palabra, de cada cosa que se escribió en esta porción bíblica en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Yo te ruego en esta mañana, Señor, bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas, sobre las vidas de los que están escuchando, especialmente los padres, Señor, los que tú llamaste padres, los que tú hiciste padres, ya sea por biología y ya sea por adopción. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú seas el que hables por mí. Escóndeme detrás de la cruz del Calvario y dame también de tu palabra, porque yo también necesito de tu alimento. Aliméntanos hoy, papá. Abba Santo, mi alma te adora y te alaba. En el nombre de Jesús te alabo, Señor. Te bendigo, Padre. Eres tú mi adoración, mi pensamiento de día y de noche. A nadie tengo yo sino a ti. Aleluya. Aleluya. No pienses que perdiste. No llores por lo que tú piensas que perdiste. No has perdido. Has ganado. Has ganado. Porque cuando Cristo derramó en la cruz del Calvario su sangre, hizo posible
la resurrección nuestra también. Así que no llores hoy por tu padre perdido, como tú dices. Tu padre muerto, como tú dices. Sino más bien, alégrate y gózate, porque te está esperando en el reino de los cielos y volverá a estar contigo y tú con él. Mi alma te alaba y te bendice. Aleluya al Santo. Gracias por tu mensaje, Señor, porque tú ves nuestras lágrimas y te apiadas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. Reconocemos tu poder. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Gracias, Jesús. Aleluya. Bien, amados, el Señor empezó hoy diferente, ¿verdad? Quiso ministrarte a ti que me estás escuchando. Tú sabes quién eres. Solamente tú y el Señor sabes quién eres. Y este mensaje fue para alguna persona que lo necesitaba en esta mañana. Así que yo voy a seguir trayendo la palabra. Y si Dios sigue trayendo mensajes, pues hermano, yo paro, porque aquí se hace lo que el Señor estipula que se debe hacer. Amén. Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Aleluya. Amados, en lo que tú piensas y meditas, es lo que se vuelve importante para ti en tu mente. Y la Biblia dice que en donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Lo dice en Mateo 8:21. Es decir, que yo si te pregunto hoy, que si Dios se te apareciera ahora mismo en tu casa donde tú estás y te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Este fue el caso de Eliseo y Elías, a punto de dejar este mundo, quiso honrar a su amigo Eliseo y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti, Eliseo? Él no pidió lujo, él no pidió fama, él no pidió riquezas, porque su corazón, al igual que el corazón de Salomón, estaba dirigido no en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. ¿Usted se acuerda de Salomón? En una ocasión, David, padre de Salomón, fue el que murió y quedó reinando Salomón en lugar de David. Y dice que él fue a reinar al pueblo de Israel y orando pidió a Dios sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Y Dios se agradó de la petición de Salomón y le habló y le dijo, por cuanto has pedido sabiduría y no pediste riquezas y fama, sabiduría te es dada. Y también riquezas y fama como nunca antes las has visto sobre la faz de la tierra. Este también fue el caso de Eliseo. Eliseo también pidió acercarse a Dios. Elías le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Antes de que subiera en el carruaje de fuego. Y lo único que le vino a la mente a Eliseo fue estar bien equipado para servir a Dios. Eso era lo que le importaba a Eliseo, estar bien equipado para servir a Dios. ¿Te importa a ti servir a Dios? ¿Tienes tú a Dios en estima, en honra, a tal grado que te importa servirle a Él? Mire, amados, de hecho, su amistad con Elías no era otra cosa que su deseo desesperado de aprender todo lo posible y servir a Dios de una manera aún mayor de la que le estaba sirviendo en ese momento. Porque acuérdense que Elías era el profeta y Eliseo era su mentor, o sea, su alumno.
si tu lealtad y tus motivaciones son puras ante Dios, serán bendecidas. Serán bendecidas ante Dios. ¿Cuál es tu motivación en la vida? ¿Las cosas terrenales o las cosas espirituales? ¿Hacia dónde está tu corazón enfocado hoy o enfocada? Te pregunto, porque si nuestro enfoque está alineado solo con las cosas materiales, déjame decirte que estás enfocado en añadiduras. Y eso obtendrás, añadiduras. Pero el que realmente sabe lo que quiere, no se enfoca en corrientes pequeñas del río, sino que se enfoca en la fuente, o sea, en arroz y habichuela, en donde se origina el río. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, se hará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Recuerdan que estas mismas palabras él se las dijo a la mujer samaritana en el pozo? Cuando ella estaba buscando agua y Jesús estaba allí. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, tú siendo judío, le pides a una samaritana que te dé de beber. Y él le dijo, si supieras quién te pide de beber y cuál es el don de Dios, tú le darías de beber de esa agua y él te daría de beber agua de vida eterna, para que no tengas sed jamás. Y ella le dijo, dame, Señor, de esa agua, para que yo no tenga más sed. Mire, y en la porción bíblica que hemos leído hoy, vemos la historia de un profeta llamado Elías. ¿Verdad que sí? Y su alumno, su amigo, Eliseo. Lo que maravillaba a Eliseo de Elías era el poder que había sobre él. Un poder sobrenatural que lo cautivaba por los milagros que Elías hacía. Mira, amados, qué curioso. Este hombre, o sea, Elías, no poseía el Espíritu Santo, porque esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Todavía el Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo vino en el Nuevo Testamento, pero anhelaba con todo su corazón la promesa que Jesús más tarde nos dejó escritas a nosotros, que decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, comerán cosa mortífera y no les hará daño, tomarán serpientes en sus manos y no morirán. Este hombre Eliseo también tenía esa sed de Dios y de su poder manifiesto, que no es otra cosa que la gloria manifestada. Sin embargo, nosotros tenemos la llave para abrir esa puerta de gloria en nuestra vida y tener la gloria de Dios constantemente manifestada en nuestra vida y escuchar su voz, escuchar su dirección, ver cómo Dios nos levanta, nos prospera. Sin embargo, amados, nosotros tenemos ese Espíritu Santo, que es esa llave. Y si realmente no sabemos si lo deseamos o no a veces, ¿verdad que sí? La gloria de Dios se puede manifestar a través de nosotros, por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sin embargo, nuestra hambre y sed por la presencia de Dios es tan superficial en ocasiones que no somos capaces de ponerla en acción para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás que nos rodean. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros, los vecinos. Elías era uno de los profetas más poderosos de la historia. ¿Usted lo sabía? Lo que hablaba ese hombre con la boca, mire, se hacía. Porque ese era el ministerio de él. Y Eliseo lo sabía, porque había presenciado múltiples milagros. Tenía tanto poder que era capaz de darle a Eliseo cualquier cosa
que le pidiese. Y Eliseo le pidió no una herencia terrenal, sino más bien una herencia espiritual. ¿Te importa a ti tu herencia espiritual o te importa tu herencia material? Mire, en las familias hay hijos que se están matando por las herencias de los padres. Hay algunos que ya tienen los ojos puestos, como dice, el ojo guiñado para esa esquina, para cuando los padres se mueran, coger todo el dinero para despojar a los demás, porque están pendientes solo a lo material. Su corazón está inclinado en las cosas materiales. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que hay una herencia espiritual que debemos perseguir con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con la lectura de la palabra. Porque la herencia material, ¿sabe qué pasa? Se desvanece, se acaba, pero la herencia espiritual será eterna. ¡Oh, aleluya! Así que Eliseo pide ser el heredero espiritual de Elías. ¿Y sabe por qué? Porque Elías no tenía herencias materiales, ninguna. De hecho, a Eliseo tampoco le importaba la herencia material de Elías, si era que la hubiese tenido. Pero Elías no tenía ninguna, Elías no tenía familia, Elías no tenía hijos. Elías tenía una herencia espiritual. Y hablando Eliseo con Elías, se apareció en el cielo un carro de fuego que apartó a Elías de Eliseo y se llevó a Elías ante los ojos de aquellos 50 profetas que estaban allí. Porque ¿sabe una cosa? Los profetas que estaban profetizando que Elías se iba a morir fueron los mismos que en Betel lo siguieron, que en Jericó lo siguieron y que en el Jordán, allí hasta el Jordán llegaron detrás de Elías, porque decía, en cualquier momento cae muerto. En ninguno de los profetas que estaban allí podían imaginar que Elías iba a ser levantado en un carruaje de fuego. Nunca se imaginaron que iban a ver tal espectáculo. Dios es un Dios de espectáculos. A Él le gusta dar espectáculos sobrenaturales. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo creamos. Aleluya. Y dice la palabra que ante los ojos de Eliseo y de este grupo de profetas que estaban allí esperando, que por revelación sabían que esto ocurriría. Y delante de los ojos de Eliseo también sucedió que Elías tiró el manto y Eliseo lo tomó y lo hizo suyo con todo lo que eso implicaba. El manto de Elías simbolizaba su poder y su autoridad. Y lo lanzó a Eliseo para que la gente creyera que Eliseo había recibido el mismo grado de poder y autoridad y que tomaría el lugar de él en la tierra. O sea, en arroz y habichuela, sería su sucesor. Mire, Elías pasó el manto, que significaba pasar un oficio de un mentor a un alumno. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Y dice la palabra que cuando Eliseo se volvió al Jordán, golpeó las aguas con el manto de Elías. Ya había pasado el evento del carruaje de fuego. Y Eliseo tenía que volver otra vez atrás a Betel. Entonces comenzó a usar el manto que Elías le dejó. Dice la palabra que imitando a su maestro profeta Elías, cogió el manto de Elías que Elías le había dejado y golpeó las aguas del río Jordán y dividió las aguas en dos y él pudo pasar en seco. Y todos los 50 profetas que estaban por allí merodeando y averiguando qué era lo que iba a pasar, todos vieron lo que pasó, el milagro tan poderoso, y decían, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Fue la confirmación de que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo.
Y ahora podríamos decir con toda confianza que el Espíritu de Dios está sobre nosotros también. ¿Sabes por qué? Porque el manto significaba el poder y la autoridad en aquel tiempo, pero ahora el Espíritu Santo significa la autoridad y el poder que Dios nos ha dejado a nosotros. Por eso Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El manto que Jesús nos dejó se llama Espíritu Santo. En Juan 16:7 dice, pero os conviene que yo me vaya, hablando de su muerte. Porque si no fuera así, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré a vosotros. Jesús no nos dejó solos. Él tenía un plan maravilloso para nuestras vidas. Él nos envió al Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, a todo conocimiento y a toda instrucción. Eliseo pudo usar el manto de Elías, que era el manto de poder y autoridad, porque él lo deseaba en su corazón, él lo quería en su corazón. Tan es así que cuando Elías le decía en Betel, quédate aquí, yo me tengo que ir, porque ya Elías sabía que iba a morir, ¿qué le decía a Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Cuando se lo dijo en Jericó, por favor, le dijo él en Jericó, quédate aquí, Eliseo, yo me tengo que ir. Y él le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Voy a estar contigo hasta el final. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Mi corazón te adora y te alaba. Tú eres santo. Entonces, cuando Elías llegó al Jordán, Elías sabía que ese era el último destino, el destino final, que se acercaba el momento en que él iba a morir. Él no sabía cómo. Él no sabía que venía un carruaje a buscarlo. Él pensó que él iba a morir como muere todo el mundo, ¿verdad? Y le dijo a Eliseo, mira, Eliseo, dime qué es lo que yo puedo hacer por ti, muchacho. Porque es que tú me sigues de Betel, de Jericó, y hasta el Jordán me has seguido y no me quieres dejar. Dime qué es lo que tú estás buscando de mí. Y Eliseo le dijo, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Yo quiero la doble porción de tu espíritu. Cuando nosotros deseamos la doble porción del Espíritu Santo de Dios, aleluya, se manifiesta el poder y la autoridad en nosotros. ¿Sabes una cosa? Por eso, nosotros podemos recibir en esta hora el Espíritu Santo de Dios como el manto de Elías. Lo recibió Eliseo. Pero tenemos que desearlo. Hay gente que quiere tener poder, pero no busca al que tiene el poder, al que le puede dar el poder. Amados, esto no es cuestión de magia. Esto es cuestión de tener una relación con el que tiene el poder y el único que te lo puede manifestar. Mire, amados, ¿sabes que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad? ¿Sabes que te lleva a toda justicia? ¿Tú sabes que el Espíritu Santo es el que te da conocimiento, el que te da la instrucción en la vida para que tú no metas la pata? Y nos redarguye cuando estamos fuera de la voluntad del Señor. Por eso cuando hacemos algo que no debimos haber hecho o hemos dicho algo que no debimos haber dicho, sentimos esa molestia en el pecho, porque es el Espíritu Santo que te dice, retráctate, eso no es lo que debiste haber hecho. Eso no es lo que debiste haber dicho.
Elías fue tipo del levantamiento de Cristo, de su ascensión en aquel monte en donde todos sus discípulos lo vieron subir al cielo con todo y cuerpo. Todo lo que es narrado, amado, en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, tiene un porqué y todo representa la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Todo lo que hay en la Biblia habla de Cristo. También este manto, esta ascensión en el carro de fuego de Elías habla de Cristo. Porque Cristo también fue ascendido al cielo. Aleluya. Con todo el cuerpo. Y no tiró su manto, tiró su Espíritu Santo. Aleluya. Para que no solamente Eliseo tuviera el poder y la autoridad, sino todo aquel que en él creyera. Aleluya. Y ese es el simbolismo de la muerte de Enoc también. Que dice la Biblia que era amigo de Dios y fue traspuesto. Y el caso de Elías, que no vio muerte física, porque un carro de fuego se lo llevó al cielo. Él no se murió, él no se desintegró, él se fue con todo el cuerpo para el cielo. Hay mucha gente incrédula en este tiempo. Estamos viviendo en tiempos que van a tergiversar la verdad de la palabra de Dios para que la gente deje a Dios, se aparte de Dios. Y ya está sucediendo. Usted no solamente tiene que ver los medios televisivos para que usted se dé cuenta de esto. Hay mucha gente incrédula que tratan de justificar la transposición de Enoc y de Elías, diciendo que fueron ovnis los que se los llevaron. Usted sabe que esta misma posición van a adoptar la gente cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo seremos arrebatados de esta tierra, dice la palabra. Estarán dos hilando, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice la Biblia que llegará el momento en que Dios vendrá a buscar a su iglesia. Aleluya. Y va a levantar con todo el cuerpo a cada uno de los que buscan a Dios, aman a Dios, respetan la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Esta es la postura que van a utilizar muchos en la televisión. Miren, han desaparecido cientos de miles de personas en el mundo, pero esos son los ovnis que se lo dijimos, que estaban entre nosotros y no lo creyeron. Y miren, ahora el resultado, se han llevado a cientos de miles, se los llevaron para estudiarlos, porque ellos piensan venir a la tierra, a poblar esta tierra, y van a decir una ensarta de disparates. Pero solamente, los que leen la palabra saben que no va a ser un ovni el que va a venir a buscar a su pueblo, que va a ser Jesucristo mismo. Dice que va a bajar en un caballo blanco y con voz de trompeta anunciará. Y dice la Biblia que él recogerá a los suyos. Mire, este es el rapto, ¿verdad? Este es el rapto. El rapto es el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo es diferente. Porque en la segunda venida de Cristo, entonces Cristo va a venir con la iglesia que raptó a establecer su reino en la tierra. Son dos cosas diferentes, así que no se confunda, ¿verdad? Pero van a decir que fueron los ovnis que se lo llevaron. Las verdades bíblicas son para creerlas por la fe. Y estas ponencias terrenales están muy lejos de la fe. Y tratan de justificar lo injustificable. Pero es tu decisión si le crees a Dios o le crees a los hombres. Y de esto dependerá tu salvación o tu condenación. Es que yo tengo que decirlo así en arroz y habichuela, porque es que hay que decirlo como es. Mire, amados, no es decisión de Dios. Porque tú tienes libre albedrío para decidir. Ya Dios envió a su hijo. Ya Dios decidió que tú te salvaras. Envió a su hijo para que sanara lo que se había roto en el huerto del Edén. Ahora tienes que decidir si aceptas lo que Dios te regaló para entrar a la vida eterna. Y si no lo has hecho todavía, hazlo hoy conmigo.
acepta a Cristo como tu Salvador personal, es la única opción para entrar al reino de los cielos. Yo voy a hacer la oración y tú la vas a repetir. La vas a repetir con la boca, no con el pensamiento, porque dice la palabra que si tú confiesas con tu boca, especifica que es con la boca, para que todos sepan que tú estás haciéndolo. Porque si tú te, vamos a decir, te avergüenzas del evangelio, te avergüenzas de Dios y no quieres que nadie sepa que tú lo aceptaste, mire, Él también se avergonzará de ti cuando tú vengas al reino de sus cielos. Así que, en esta hora, yo voy a hacer una oración y tú vas a repetirla conmigo. Señor, hoy yo reconozco que necesito salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy yo quiero que tu sangre me limpie de mi pecado y que me escondas en el pacto de la cruz. Que si tú me llamas ante tu presencia, Señor, Jesús sea mi Salvador, mi abogado, mi hermano y mi Señor. Hoy yo te acepto, díselo. Hoy yo te acepto, que te oiga el diablo y que te oiga Jesús. Hoy yo te acepto, Jesús, como mi Salvador personal y entrego mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración, es la oración más poderosa que pudiste haber hecho en tu vida. Así que yo le voy a pedir a Michael que pase por aquí y traiga hoy las peticiones. Aleluya. Y amado, Dios los bendiga a todos. Queremos felicitar a los padres en su día. Yo quiero felicitarte a ti también. Amén, amén. Michael ha sido el padre adoptivo de mi hijo. Desde que tenía, ¿cuántos años tenía Jorgito cuando tú llegaste aquí? 12 añitos tenía Jorgito. Y él ha sido el que lo ha instruido. Así que yo doy gracias al Señor por esta provisión a mi casa. Amén. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel en él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos aquí oración por salud y fortaleza para José Camacho y su esposa, para Ivonne Martínez, para Gladys Beltrán, para Luis López. También tenemos por aquí oración por salud para Luis Ávila y para Gloria Martínez, por fortaleza para la familia Vera Muñiz, por pérdida de familiar. También por la familia Aquino Núñez, por la pérdida del licenciado Jorge Aquino. También tenemos por aquí para la familia Novoa Santiago, por pérdida de familiar. Oración por salud para Juanita Rivera, también por salud. Wilma felicita a Heriberto Vélez, a Wilfredo y Wesley Cordero. También tenemos por aquí felicidad de aniversario de Antonia Ruiz y Neín Alicea, por el aniversario de boda, llevan 24 años casados, Nevin Alicea. Y también tenemos por aquí que Bianca Alicea Ruiz cumpleaños, ya mismo le vamos a cantar. También tenemos por aquí para Sonia Medina, para la familia Medina de Jesús, para Gloria Ichín, para Delfia Torres, para Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Judith de Jesús. También tenemos por aquí que Sonia felicita a Canrio Arrocho y José Reyes en el Día de los Padres. También tenemos por aquí oración por salud y felicidades en el Día de los Padres para el doctor José Ballester, para mi amigo Sergio Villarreal, para Poti, para Freddy, para Joshua, para Lilian Pérez, para Arturo Posado y Sonia Bagué, todos pacientes de cáncer. Y en este momento eso sería todo, hermanos. Dios los bendiga a todos, que pasen un fabuloso día con toda su familia. Amén. Cántale. Amén. Gloria a Dios. Cumpleaños. Bianca Licea. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantarle cumpleaños a Bianca y para comenzar la oración. Que los cumpla feliz, que los cumpla bendiciones del cielo.
alma te alaba y te bendice, Señor. Recibe mi adoración en esta hora. Recibe mi alabanza en esta hora, porque tú eres nuestro Padre por excelencia. Siempre tenemos un Padre, porque aunque no esté el terrenal, nuestro Padre celestial que eres tú, siempre estás con nosotros, Señor, hasta el fin de nuestros días. Y yo quiero cantarte hoy una canción, tu papá que está sentado en el trono con tus vestiduras blancas y tus faldas llenas en el templo. Yo quiero cantarte una canción y yo quiero que la escuches, Padre, porque quizás no es la más hermosa, quizás no son los tonos más preciosos, pero es un cántico de mi corazón para ti, papá, que estás en los cielos. Bendito sea Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de fundar el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos según tu voluntad. Recíbela, Señor. Gracias porque nos adoptaste. Nosotros somos tus hijos adoptados. Tú eres un padre que sabes lo que es la adopción. Así que nosotros estamos agradecidos por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo a favor de tus hijitos. Nosotros, los pecadores de esta tierra, los que te hemos aceptado como nuestro Salvador personal y los que hemos decidido seguirte. Padre, yo presento en esta mañana todas las peticiones que Michael tuvo a bien mencionar y también aquellas que no llamaron pero que tienen en su corazón una petición muy grande y que desean que tú, Señor, seas el que conteste sus peticiones. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Yo te pido que esta palabra sea fiel, exacta, para cada uno de los que hoy tienen en su corazón un deseo, una petición, un problema, una preocupación que solamente tú puedes contestar y arreglar. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú sepas que por más difícil que se nos esté haciendo la vida, confiamos en ti. Te creemos a ti. Creemos en tu palabra. Y tu palabra dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Gracias, Señor, porque tú estás alrededor de nosotros, porque tú nos cubres, tú nos rodeas y no estamos solos. Y cuando pensamos que nuestro pie resbala, tú nos sustentas, nos aguantas, nos levantas y nos saca del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación.
Señor. En esa palabra nos paramos hoy en fe. Este pueblo radial y mi vida. Y creemos, Señor, que así va a ser. Que vamos a ver tu mano manifestada. Haz tu voluntad, porque a veces pedimos y no sabemos si lo que pedimos es lo mejor. Pensamos, Señor, materialmente, humanamente, y tú sabes que a veces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros deseos humanos no son tus pensamientos ni tus caminos. Tu palabra lo dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que si estamos pidiendo alborotadamente, descabelladamente, pensando que estamos pidiendo lo mejor, tú nos arregles ese asuntito, papá. Arréglanos ese asunto. Tráenos lo que en realidad nos va a hacer bien. Y perdónanos cuando no sabemos ni pedir. Perdónanos cuando no sabemos ni buscarte. Perdónanos cuando tú extendiste tu manto que se llama Espíritu Santo y lo tuvimos en poco y no lo usamos para tener autoridad y poder, que fue para lo que tú nos lo dejaste. Perdónanos, Señor, por lo que somos. Hoy reconocemos que somos polvo. Hoy reconocemos delante de ti que somos polvo, Señor. Pero tú nos amaste de todas maneras. Y en ese amor nos amparamos en este día. Y te damos gracias por tu cobertura, por las cosas tan maravillosas que tú nos das y que a veces no sabemos ni agradecer. Gracias, papá lindo. Te alabamos y te glorificamos en esta hora. Y te damos toda la honra y toda la gloria de este programa a ti. Sabiendo, Señor, que hoy tú te quedas en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestra mente. Y que no estamos solos y que podemos confiar en un Dios poderoso. ¡Aleluya! Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados, a mí se me acabó el tiempo, pero al Señor nunca se le acaba el tiempo para estar contigo, para mimarte, para escucharte, para darte lo que tú necesitas, aleluya. Oh, Señor, suple la necesidad de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias, papá, porque tú vas a estar haciéndolo. Lo harás otra vez. Nosotros hoy nos tenemos que separar hasta el domingo que viene. Me tengo que despedir porque se me acabó el tiempo. Pero al Señor no se le va a acabar el tiempo para estar contigo. No te olvides de Él, porque Él no se olvida de ti. Y el domingo que viene estaremos en un programa más de Portal de Gloria, para su gloria y para su honra. Sean todos bendecidos. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.